A ver, hay algo muy interesante. Se están multiplicando, pero que da miedo, los fraudes a través del internet, fraudes a través del WhatsApp. Yo no sé cómo le hace la gente, pero yo cuando he tratado de abrir una cuenta bancaria me piden hasta digo, una crónica de mi última confesión, porque qué difícil te la hacen. Ah, pero aparentemente hay personas que en los bancos tienen muchas influencias o están coludidos con los gerentes de sucursal, o yo qué sé, abren cuentas de cheques y esas cuentas son utilizadas para cometer fraudes y reciben el dinero producto de un fraude, y los bancos dicen, pues nosotros no sabemos nada. Que yo sepa, los bancos están obligados a verificar la identidad, los domicilios, todo el asunto de quien abre una cuenta, y no lo están haciendo. No lo están haciendo. Yo estoy hablando con los funcionarios de las policías cibernéticas, me dicen que es un problema que va para arriba, que los bancos no levantan ni el dedo meñique para prevenirlo mientras sea negocio. Y creo que esto es un síntoma de algo muy grave que está ocurriendo en México y en el mundo, Álvaro. Definitivamente, Eduardo. Y es que, mira, partamos con un dato. Según las cifras de la Comisión Nacional para la Protección de la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUSEF, se cometen 463 fraudes cibernéticos cada hora. Eso es. ¿Y para qué sirve la CONDUSEF? ¿Nomás para decirnos cuántos? Bueno, para reportarlos, aparentemente. Lo que sí te puedo decir es que eso es 25% más que las quejas que se reportaban en 2019. De algún modo, este tema nos ilustra primero el mayor uso de plataformas digitales, porque evidentemente entre más usuarios se han digitalizado, y puesto que los fraudes cibernéticos son los que más han crecido, pues también en ese orden de ideas son los que más incidencia tienen. Ahora, a nivel global, Eduardo, también muy, muy a nuestro pesar, porque ojalá pudieras decir que, bueno, era un problema de México, pero el resto del mundo va en buen camino. No, al final, según la encuesta mundial sobre delitos y fraudes económicos del año pasado de PricewaterhouseCoopers, de PwC, el año pasado incrementaron las denuncias de clientes de e-commerce desde apropiación indebida de identidad hasta, por supuesto, robos completos de tarjetas de créditos y cosas más graves. Ahora, ¿cuáles son las más frecuentes? Pues robo de información a través de medios electrónicos, obviamente a través de phishing o llamadas telefónicas. El día de hoy, te puedo decir que me llamó alguien y me dijo, oiga, ya le informaron del plan de lo que tú quieras. Y le dije, señorita, no sé de qué me está hablando y no me informaron, y muchas gracias. No, no, es que es un plan de gobierno. Si usted me dice qué créditos abiertos tiene, yo le puedo descontar, señorita. Caemos, es increíble lo fácil que caen los consumidores, y hay que aprender a decir, simple y sencillamente, no participo. Según cifras... Mira, a una amiga periodista recientemente se fusilaron su WhatsApp, agarraron todo su directorio, empezaron a mandar mensajes y estafaron a varios por cantidades que iban de 5 hasta 50 mil pesos. Bueno, una estafa muy bien puesta. Los bancos donde se depositó esa lana se hacen tarugos. Perdóname, no puede ser. Eduardo, recientemente a un compañero comunicador de todos nosotros le escribieron por WhatsApp, y quien él pensaba era una persona conocida, y como tienen la base de datos y el directorio justo cuando te roban tu identidad en WhatsApp, y le mandó a su casa un pedimento de importación de estos de Amazon, etcétera. Y pues, ¿qué es lo que pasa? Que la gente no sabe que en el momento en que te dice, sí, aquí está mi dirección, mándamelo, tú eres responsable legalmente de los impuestos, ya no te puedes zafar. Entonces, este tipo de acciones en donde las personas están cayendo, pues mira, un poco la idea de este segmento es, por un lado, yo entiendo, y por supuesto que desde la óptica de mercado tiene el uso, las plataformas ha crecido, pero también estamos generar conciencia. Porque mira, según la Asociación de Examinadores de Fraudes Certificados, la ACFE, que es una de las asociaciones que más se dediquen a tratar de entender y detectar
el fraude cibernético, lo que encontraron es que a partir de la pandemia crecieron en 51% los fraudes de este tipo. Y cosas como tú correctamente dijiste, desde que pongas un doble candado en tu WhatsApp, si no lo tienen, lo invito a que lo hagan, y pongan el 2FA, el factor de autentificación doble, para que te pida cada X tiempo un PIN, y de tal manera que lo tengas protegido. Fíjate que, y además lo que nos debe preocupar es ¿Quién nos protege de funcionarios corruptos que están en la banca autorizando cuentas de defraudadores profesionales? En realidad es que la defensa, esto es duro decirlo, Eduardo, porque uno espera que el gobierno te defienda, pero de la misma manera que no puedes, tristemente en México, dejar tu salud al sistema de salud pública, tampoco puedes dejar tu futuro financiero en manos de las autoridades financieras, tampoco puedes dejar tu seguridad cibernética en manos del gobierno. Porque yo estoy de acuerdo que no la puedes dejar, pero esperarías que los bancos fueran tan estrictos. No sé si alguno de ustedes ha abierto recientemente una cuenta de cheques, te piden todo. ¿Cómo puede alguien llegar suplantando identidades, abrir cuentas de cheques, hacer fraude, entra el dinero en la chequera, lo sacan y el banco tan tranquilo? Mira, cierro con este dato, Eduardo. 37% de las organizaciones no atienden problemas de fraude porque simple y sencillamente no está en una encuesta de esta organización. En su cultura organizacional, simple y sencillamente no existe. Perdón, Hugo. No, es que lo que dice Eduardo es cierto, pero se ha detectado, Eduardo, bandas de estafadores tienen gente infiltrada en los bancos. Entonces, claro. en ese sentido, son delincuentes también. Es como todo, vaya. Y ahí a lo mejor la institución falla por el lado de los filtros, de la no investigación adecuada, por un lado. Pero por otro lado, también es medio injusto tratar de culpar a la institución porque se filtran delincuentes. Perdóname, la institución debería tener sus controles, Hugo. No, por supuesto. Para eso existen los controles. Para eso existen. Claro, claro, pero la verdad es que entonces un funcionario de tercera tiene ese poder, que Dios nos haya reconfesado y no sorprenda cuando nos enteramos del lavado de dinero por miles de millones de dólares a través de estos bancos, donde ya son niveles más altos de de ejecutivos. Y yo nada más te digo una cosa, Eduardo, es muy claro en una investigación cuando dices quién autorizó, qué gerente o qué funcionario del banco autorizó la cuenta a tal persona. Por supuesto que eso es muy fácil de saber. Y en base ahí te vas a una investigación, pero eso pasa. Y también hay un sindicato, por ejemplo, de cajeros de banco que estaban coludidos y que le hacían señas a los que te asaltaban afuera. Así es, así y el es. Sindicato los protegía. O sea, así digo, es. La verdad es que es un esquema de fraude y de delitos muy bien orquestado, ¿eh? Sí. Bueno, perdóname, ahí es donde esperas que el Estado, claro, una de sus obligaciones es darte seguridad, actúe. Claro, por supuesto. Punto. Definitivamente, Eduardo, yo creo que el tema de fondo con los fraudes es que tenemos que nosotros como consumidores, insisto, por eso el objetivo de esta sección es que como consumidores nos tenemos que proteger más. Yo creo que Guillermo está totalmente de acuerdo, y todo arranca con que esto simple y sencillamente no existe en la cultura de las empresas. Y quiero agregarte un dato: se espera que en los próximos 12 meses 71% de este panel de representantes de organizaciones afiliadas espera que crezca. ¿Y dónde va a estar centrado? En ingeniería social y en robo de identidad. Entonces, pues mi consejo es que tengamos mucho más cuidado, que tengamos herramientas que nos permitan no contestar teléfonos que no conozcamos, que si las personas nos están escribiendo en WhatsApp y nos están preguntando algo que no nos checa muy bien, hagamos preguntas de control, ¿no? Y esto es algo increíble, pero tiene que ser parte de la cultura colectiva, decir, ¡ay, muchas gracias! Claro que sí, te ayudo, mi querido Guillermo, como aquella vez que nos vimos en Mazatlán, y si la persona dice sí, y tú nunca fuiste a Mazatlán con Guillermo, ya sepa que no debes de actuar. Y así tenemos, es, que también tener la cultura de notificar a nuestros contactos en el momento en el que pedimos control de nuestro WhatsApp, por ejemplo. Pero es que a la mayoría de las personas, por falta de conocimiento y hasta por pena de que nos hayan hackeado, no lo compartimos. Debemos de ser más abiertos porque esa es la mejor forma, Eduardo, de blindarnos. De acuerdo, de acuerdísimo.
Qué lío, pero ¿hay algún cálculo de cuánto se están llevando los defraudadores cibernéticos tanto en el mundo como en México, Álvaro? Pues mira, sería increíble tener un monto, pero lo que sí te puedo decir es que aunque parezca un tema menor, para empresas como Amazon o Mercado Libre, que tienen ya pues motores muy complicados y muy sofisticados, para un pequeño comercio electrónico le puede representar hasta el 5% de sus ventas, Eduardo. Cuando el margen es tan pequeño para un pequeño comerciante, que hay veces está jugando con el 1 o 2% de margen, perder el 5% es entre la vida y la muerte, por supuesto. Claro. Estas grandes empresas, Linium, Privalia, Mercado Libre, Amazon, están hechos, los bancos. Pero bueno, se necesitan leyes adecuadas a esta nueva realidad también. Totalmente de acuerdo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.